que queremos siempre es que nos digan la verdad, che. Y acá tenemos un programa que lo conduce el señor Marcelo Descalzo. Y él nos dio esta maravillosa entrevista que vamos a hacer. O sea, el maravilloso contacto que tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Florencia? Buenas noches. ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? Ahí te vemos. Ya te vemos, Flor. Necesitamos escucharte. A ver... Me parece que tenés muteado el mic. A ver ahí. Hola. Ahí sí, ahí apareciste, perfecto. Buenas noches, ¿cómo Buenas están? Buenas noches, bien, bien, acá estamos. Bueno, recién veíamos el tráiler de esta maravillosa obra. En un momento me puse a volar, a pensar cómo de un fragmento, de algo que sucedió históricamente, de un cachito, porque realmente es... De ahí explota algo para hacer algo, para crear algo, y eso es... maravilloso cuando se trata de la parte artística, ¿no? Comentame un poquito de qué se trata, Che. Sí, en realidad fue al revés. Queríamos abordar el 2001 con unos compañeros, digamos. Nosotros estamos formados en circo, somos egresados de la... Y bueno, teníamos como esta inquietud de trabajar desde el circo con un tema político que nos interesaba, con un tema histórico. Por haber sido, digamos, espectadores un poco del 2001, por haberlo vivenciado, teníamos ganas de abordar ese gran momento de la historia argentina. Y era muy difícil como pensar en todo ese tema, ¿no? Como que es un drama que tuvo varias aristas, y en todo caso fue buscar como una cosa en particular que nos diera, como fue la foto de Jorge Cárdenas, que bueno, la obra que hicimos se llama Recorte de Jorge Cárdenas Cayendo, y fue esa foto y esa imagen la que usamos de punto de partida para poder tocar un poco los temas, este tema en particular, ¿no? Como de la crisis del 2001, en Argentina, y los hechos especialmente del 19 y 20 de diciembre. Jorge Cárdenas es el primer herido de la represión estatal de esos días, y un poco fue ese cuerpo caído en la escalinata del Congreso lo que nos sirvió como de puntapié para empezar a investigar sobre la obra, ¿no? Sobre lo que iba a ser la obra. Bien, perfecto. Y bueno, vienen a nuestra ciudad a presentarse, y Cárdenas nació en Bahía Blanca, era un bahiense, era un vecino nuestro. ¿Era de Bahía? Acá, según la gacetilla que me llegó, sí, era de... nació en Bahía Blanca, tenía 52 años, era martillero público, llegó a tener 5 inmobiliarias y fue delegado municipal de Libertad en el partido de Merlo. Ah, claro, lo asocié todo el tiempo a Merlo y no había leído el dato de que había nacido en Bahía Blanca. Mirá qué cosa. Vamos a estar el sábado 18, el próximo sábado, en la UMS, en el Salón de Actos de ALEM, me dijeron 1253. Perfecto. Me dijeron que hay dos salones de actos y que tengo que aclararlo. La verdad que es muy, muy lindo poder realizar este viaje hasta allá. Estamos muy apoyados por muchas instituciones, de ahí también de Bahía, la UTN, también el cultural de la cooperativa. Y sobre todo también impulsar cultura, que es del Ministerio de Cultura de Nación, impulsar MICA, se llama el programa, que permite que esta obra que se gestó en Capital pueda moverse, porque bueno, es un equipo grande y es difícil la logística para hacer una presentación con un equipo de 3 acróbatas, 2 músicos, una DJ que proyecta audiovisuales. Gracias al apoyo de muchas instituciones vamos a estar por ahí. Es muy interesante porque, bueno, bien, lo que vimos en el tráiler, vimos mucha acrobacia. Y también me decís que meten una DJ ahí que va a estar mostrando, imágenes.
Yo me acuerdo hace siglos, acá en Bahía Blanca se presentó la Fuga del Baus y son esas clase de obras o de cosas que me encantan ver. Así que cuando se mete mucho en la parte física y se mezcla un poquito con audiovisual, creo que es algo, es como ver una película en cierta forma en vivo, ¿no? Y... sí, un poco el circo nos permitía esto de poner este cuerpo en riesgo, ¿no? El circo tiene esto como de cuerpos que hacen cosas arriesgadas, ¿no? Y un poco se nos armaba ahí como un paralelo con el cuerpo ese que sale a la calle a manifestarse. Claro. De otra manera, se pone en riesgo también. Y entonces, bueno, aprovechamos algunas de esas nociones para generar el lenguaje de la obra, porque bueno, el circo siempre estuvo asociado como a la destreza, pero bueno, queríamos usar esa destreza, pero para generar otro tipo de emociones, además de lo espectacular y de lo bello y de lo sí, magnífico que tiene eso del circo, que es la destreza, ¿no? Bueno, son los que actúan en la parte física, son vos y dos caballeros, Pablo Sensi y Martín Carela, ¿verdad? Y sí. ¿Cuánto le meten? ¿De cuánto va la obra? De tiempo son 45 minutos, donde lo dejamos todo. Bien. sí, es intenso, pero tiene como el tiempo de una obra de... exactamente, de física, ¿no? Donde el cuerpo está muy comprometido, por lo cual tiene como esas duraciones un poco más acotadas que una obra de teatro, por ejemplo. Bien. Bueno, Flor, lo único que nos queda es irte a ver a vos y a todos estos magníficos artistas que ya por lo que vimos en el tráiler ya nos compró. Es imposible no llegar porque es en la universidad, es la cosa más fácil para llegar. ¿Entendés? Es en la uni, te vamos a encontrar, estás. Eso es magnífico. Es el sábado a las 19:30. Bien. Y bueno, y el espectáculo es a la gorra, pero bueno, es muy, muy accesible para todos. Bueno, Flor, gracias por comunicarte, gracias por la hora, gracias a Marcelo Descalzo por darnos tu contacto, por darnos este enlace para disfrutar acá en este programa. Tenemos un programa de cine, series y música hace 10 años, así que todo lo que tenga que ver con la parte cultural y artística nos encanta. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer. Así pasaba Florencia Montaldo acá por Noche Alucinante, un abrazo enorme, gracias Marcelo. Sonó magnífico esto. Tiramos una canción o tanda, caballero, lo que ustedes gusten, y ya volvemos con más Noche Alucinante.